Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Érase una vez, en una tierra muy muy lejana, vivía una hermosa niña con un cálido corazón. Un día, cuando su madre falleció, su padre se volvió a casar con otra mujer. Esta malvada madrastra tenía dos hijas tan malas como ella. Su madrastra y hermanastras la trataban muy mal. ¡Cenicienta! ¿Qué haces ahí parada? ¡Venga, que no estás haciendo nada! Le decía siempre su madrastra. ¡Cenicienta! ¡Plancha mi ropa! ¡Cenicienta! ¡Tengo hambre! ¡Tráeme el desayuno! Sí, hermanas. Mientras las hermanastras jugaban fuera y se divertían, Cenicienta tenía que quedarse y limpiar toda la casa. ¡Cenicienta, ve a abrir la puerta, a ver quién es! ¡Es un soldado de palacio! ¿Qué? ¡Déjame a mi niña! ¡Pase, pase, caballero! El soldado traía una invitación de palacio. Les vengo a comunicar que un gran baile se celebrará en palacio en honor del príncipe. Y todas las chicas casaderas del reino están invitadas. ¡Hijas, hijas! ¡Venid corriendo! ¡El príncipe nos invita a un baile! ¿Un baile, dices, madre, en palacio? ¡Venga, venga! ¡Tenemos que arreglarnos! La madrastra y Cenicienta arreglaron y peinaron a las hermanastras. ¡Cenicienta! ¡Esfuérzate más! ¡Tienen que ser las chicas más guapas del baile! Sí, sí, claro, claro. Cenicienta se quedó completamente sola en casa y salió corriendo al jardín. Justo en ese momento, una luz brillante apareció frente a ella. Y apareció una hermosa hada. Cenicienta no podía creer lo que veía. Querida Cenicienta, soy tu hada madrina. Deja ya de llorar, mi niña. He venido para ayudarte. Y tú también vas a ir al baile. ¿En serio? ¿Pero cómo? Con mi ayuda. Ahora, ves a buscarme la calabaza más grande del jardín, ratones. ¿Eh? Sí, sí, corre, ves. Cenicienta le trajo todo lo que el hada le había pedido. Y el hada madrina, con un toque mágico, transformó la calabaza en un hermoso carruaje y los ratones se convirtieron en caballos. ¡Guau! Ahora, mi niña, es tu turno. Y un destello de luz envolvió a Cenicienta, vistiéndola en un hermoso vestido azul y un elegante peinado. Y unos hermosos zapatos de cristal. ¡Oh, muchas gracias, mi hada! ¡Vamos, Cenicienta, sube o se hará tarde! ¡Disfruta y pásalo muy bien! ¡Ah, y una última cosa! No te olvides que la magia se desvanecerá a medianoche. ¡Sal del baile antes de que el reloj marque las 12! ¡Corre, Cenicienta, corre! ¡Ve y diviértete! ¡Adiós, mi niña, adiós! Cuando Cenicienta entró en palacio, todo el mundo se quedó admirando su belleza. El príncipe quedó muy sorprendido y se acercó a Cenicienta para pedirle un baile. Estuvieron bailando juntos toda la noche. Cenicienta estaba tan feliz que no sintió lo rápido que había pasado el tiempo. De pronto, las campanas del reloj comenzaron a sonar. ¡Oh no! ¡Es medianoche! ¡Son las 12! ¡Tengo que irme! ¡Discúlpame, mi príncipe! ¡No, espera! Y salió corriendo del palacio. Al correr por las escaleras, uno de sus zapatitos de cristal se le cayó. Pero
no había tiempo suficiente para dar la vuelta y recuperarlo. Corriendo tras Cenicienta, el príncipe encontró su zapato tirado en el suelo. Mi príncipe, encuentren a la propietaria de este zapato. Si es necesario, pruébenselo a todas las mujeres del reino, pero encuéntrenla. Los hombres viajaron por todo el reino, tocando a cada puerta y probando el zapato a cada chica joven. Sin embargo, el zapato no le quedaba bien a ninguna. Hasta que por fin llegó a casa de Cenicienta. Ambas hermanas se probaron el zapato. ¡Aprieta! ¡Aprieta un poco más! Pero el zapato no le quedaba bien. ¡Vamos, vamos! ¡Es mi zapato! ¡Tiene que entrarme! ¡Venga, aprieta un poco más! ¡Lo estás haciendo mal! Pero el zapato no le quedó bien a ninguna de las dos. He visto a otra chica en la ventana. ¿Dónde está? No es nadie. Es solo la sirvienta. Pueden irse. De eso nada. Tenemos orden directa del príncipe de probar el zapato a todas las chicas. Ven, acércate, bonita. En cuanto Cenicienta se probó el zapato, se dieron cuenta de que era ella, la chica que andaban buscando. Llevaron a Cenicienta a palacio con el príncipe, que en cuanto la vio, enseguida la reconoció. Estaba muy feliz de haberla encontrado. ¡Oh, eres tú! ¿Eres tú la chica del baile? Sí, soy yo. Así que le pidió que se casara con él. Y muy feliz, Cenicienta dijo que sí. Y se casaron y vivieron muy, muy, muy felices para siempre.